Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Continuamos aquí con las transmisiones en el primer congreso UEMSTIS aquí en la Ciudad de México en el Hotel Holiday Inn. Ahorita nos encontramos con el director de la división de productos, el director Alfredo Cano. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buen día. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace Casio México aquí en este primer congreso UEMSTIS? Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos a platicar con ustedes. Casio México fue invitado por la UEMSTIS para estar en este primer congreso, de lo cual nos sentimos muy satisfechos y también honrados de estar, dado que somos precursores en la enseñanza con tecnología. Claro. Realmente aquí creo que es uno de los foros más importantes para la marca y por ello estamos hoy acá. Claro. Me comentabas, estábamos platicando hace unos momentos, la importancia que está teniendo Casio en estos niveles educativos, en esta tecnología, porque prácticamente ya todo es tecnología. Platicaba aquí Alfredo la importancia que están teniendo las clases con esta tecnología de Casio. Coméntanos nuevamente para que la audiencia pueda saber qué es lo que está haciendo Casio para estas, como dicen, ¿no?, estos millennials, estos chicos millennials. Okay. Quisiera darte un poquito de contexto de la marca para Perfecto. Ir precisando lo que estamos haciendo. Casio es una marca que tiene 63 años en el mercado. Bien. Y se inicia precisamente inventando la primer calculadora eléctrica en aquellos años de los finales de los 40, después de la guerra, de la Gran Guerra. Y el credo de Casio, o la filosofía como lo traducimos nosotros, es creatividad y contribución. Por ello, Casio desde ese entonces desarrolla productos e innova productos que afecten positivamente a la sociedad. Y yéndonos al ámbito de las calculadoras, ha desarrollado un programa que denomina Gakuján. Este programa Gakuján está instalado en más de 110 países en el mundo, ya sea en forma directa o a través de los distribuidores. Gakuján en México está coordinado por una doctora en matemática educativa y apoyada por másters en matemática educativa. Es decir, tenemos un equipo especializado en la materia para coadyuvar a la educación de la matemática y de las ciencias básicas en las escuelas. Casio tiene dispositivos que pueden ser utilizados desde la secundaria hacia los niveles superiores. En este sentido, empezamos a trabajar con profesores de secundaria ofreciéndoles metodologías de enseñanza con tecnología. Casio no pretende en ningún momento modificar la currícula de los países, sino abonar en su instalación para un mejor encauce a los alumnos. Claro. Hace 2 años Casio empezó a desarrollar productos ad hoc para cada uno de los países. Esto es, que cumplan al 100% con las funciones que requiere dicho país. Y Casio México hizo lo mismo aquí en nuestro país, donde conjuntamos a diversas autoridades académicas, escolares, profesores, para que pudieran evaluar los dispositivos que teníamos en aquella época y nos dieran su opinión para ver qué faltaba o qué sobraba de los dispositivos y poder encauzar una tecnología dirigida a México. Es que ahí entonces se desarrolla un nuevo dispositivo que se denomina ClassWiz, donde tienen las funciones precisas para México, tanto para secundaria y preparatoria. Una vez revisado esas funciones pues, por nuestra área de R&D o el área de investigación y desarrollo, se hicieron los dispositivos exprofeso para México y entonces empezamos un plan piloto. Este plan piloto duró 18 meses. A partir de él nos dimos cuenta que una vez que se le da la capacitación al profesor y después se le ayuda a dar la clase con la herramienta, el alumno mejoró su interés en la clase, su calificación de matemáticas y también la interacción entre alumnos y alumnos-maestros. Claro, es algo padre, ¿no? Poder tener clases con este tipo de tecnología, porque viendo el stand de Casio, tienen calculadoras que ya son prácticamente computadoras, ya son touch, ya te calculan dimensiones, ya son cosas exactas, ¿no? Que antes, pues a lo mejor en esos tiempos de los 70s, 80s, pues que apenas si se alcanzaban a ver con una calculadora científica, ¿no? Que tenías que inventar códigos y los códigos ya te están brincando ahí, ¿no? Es correcto. Y regresando a tu punto anterior de los millennials, hoy que tienen una gran variedad de dispositivos interconectados a uno, que podría ser el celular, sí. La gran diferencia que nosotros tenemos es que es un dispositivo dedicado, es una arquitectura cerrada, donde no hay distractores para el alumno. Entonces, en muchos países esto ha abonado en la eficacia y eficiencia para que el profesor pueda promover más el conocimiento. Definitivamente hay tecnologías que incluyen ciertos softwares, pero si estás analizando una gráfica y al mismo tiempo te está sonando el timbre del mensaje, bueno, pues ahí viene el distractor. Exactamente. En cambio, con la calculadora estás súper enfocado, es un dispositivo de menor costo relativo a lo que puede ser un celular, que puedes estar llevando a actividades de campo o de laboratorio extramuros, que también puedes, que tienen conectividad con otros dispositivos como una tablet, como un iPad, en la que ya puedes visualizar gráficas a partir de capturar en códigos QR ciertas expresiones matemáticas. Entonces, Casio no está alejado de esta interactividad, de estos nuevos dispositivos con los que los alumnos pueden aprender mejor. Y desde luego, les facilita un poco el trabajo a los maestros. Por supuesto, pues ya no es tanto de escribir, ¿no? Ya prácticamente todos nos la vivimos, bueno, la mayoría de las personas ya con el teléfono, aplicaciones que han salido. Y qué buena onda, ¿no? Que Casio se está enfocando en esa innovación, ¿no? En esa parte tecnológica que es global. Definitivo, la verdad que con los dispositivos de Casio puedes lograr muchísimas consideraciones para la discusión de la matemática, de las ciencias básicas. Todos nuestros calculadoras graficadoras tienen interconectividad con sensores. Entonces, en mi época me tocó ir a laboratorios cerrados de física, de biología, de química. Hoy con estos sensores puedes hacer prácticas de campo. Son sensores de velocidad, de movimiento, de temperatura, de voltaje, donde el alumno puede estar interpretando la gráfica inmediatamente. No se queda nada en lo abstracto. Hay otros dispositivos en los que les puedes incluir imágenes, fotografías que tú hayas tomado, por ejemplo, de un puente o del movimiento de los pedales de una bicicleta. Y a partir de esas imágenes puedes trazar ciertas curvas o ciertas líneas que determinan ciertas funciones. Y entonces ir interpretando qué significan esas funciones. Entonces estamos en otro momento de la humanidad, donde la visualización es muy significativa. Es muy significativa. Bueno, pues estamos terminando esta breve entrevista con el director. ¿Algo más que quisiera agregar, director? Pues nada, agradecer antes que nada tu entrevista, agradecer a UEMSTIS por el espacio aquí y pues decirle a todos los profesores que Casio tiene desarrollados elementos para darles apoyo, sea a través de webinar o sean presenciales. Por favor, acérquense a CasioCalculadoras.com.mx y estamos a sus órdenes. Director, ¿qué mensaje nos deja para los alumnos de secundaria? No abandonen sus estudios. Yo creo que el porvenir de ustedes y el porvenir del país está en el estudio Hay marcas como la nuestra, como Casio, que les está acercando tecnologías para comprender mejor la vida. Sabemos que no es fácil, pero hoy también las metodologías electrónicas nos dan la posibilidad. Un saludo que guste mandar. Muchas gracias. Perdón. Bueno, pues saludamos a todos los profesores de México, a los de las secundarias técnicas, gracias. A las de UEMSTIS. Por supuesto, agradecemos este espacio. Gracias. Bueno, pues concluimos con esta entrevista con el director de la División de Productos de Consumo, productos de Casio México. Pues no me queda más que agradecer, director, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y pues seguimos en esta transmisión.